Hola amigos, esta es la primera parada que estamos haciendo. Están explicando aquí el árbol del Chico Zapote, que mide más de... Así está muy altito. ¿Qué nos están explicando? ¿Hacia dónde vamos, chicos? Vamos a ver. Algunos que han sido restaurados. Así que vamos al siguiente punto. Vamos ya a las ruinas, a los templos de Tikal, al Jaguar. Está el templo 1, 2 y 3 y 4. Así, 4 templos. Entonces para allá vamos. Y vamos, amigos. Aquí estamos bien, amigos. Seguimos. Seguimos caminando. Miren, aquí estamos. ¿Qué tal? Aquí está la GoPro. Aquí está la GoPro. Dime. Déjalo. ¿Dónde me pones? Miren, ese es el bien huevón. Aquí adelante. Ay, no, casi de largo. No. Pero manejaba vos, nunca. Adiós. Se va. Adiós. ¿Me puedo ir ahí? Al otro chiquitín. Así quien no, ¿eh? Yeah. Así quien no. Así quien no, ¿eh? El beneficio de ser bodoque de amor. Ah, oh, bueno, vamos a ver más adelante, amigos. Sí, es bodoque, pero no de amor. Andás alegre, va. Vamos, miren, no dar comida a los animales. Ya vieron, ya va comiendo. Y ya va comiendo, ¿eh? Muchachos, el recorrido de Tikal, allá aquí a las ruinas. Bendiciones. Aquí no estamos. Ya falta un kilómetro para caminar. Estamos asustados porque va limonada adelante. Y no sé qué se vaya a perder en un lado de... Para ese chiribisco. Por los chiribiscos. Vamos a ver allá. Vénganse. Hasta el aire lo has hacía a un lado ahí. Mira, amigos, ese recorrido. Me parece que sí se lo llevaron. Ah, digo que sí. Dichosos. Mira, me dieron la río. Ah, ¿no se llevaron a Cucos? No quiso. Aquí vamos, amigos, miren. Supervivientes, ¿se acuerdan cuando sacamos el curso de supervivencia? Hola. Si queremos agua de alguna liana. Ahí está, ¿eh? ¿Vos te acuerdas cuando sacaste el curso de supervivencia? ¿No sacado? No, ese no lo he sacado. No. Ah, qué araña. Solo paracaidista. Mugre. Araña. Suficiente. Paracaidista. Ah, va. ¿Qué más? Le vamos a hacer el curso. Ah, sí, fijo. Miren, miren, acá hay otra inducción, ve. Lulú. Vamos a ver. Hola, ahora miren ese aro, mucho. Es del mundo de Avatar. Cabal. El árbol que tenemos frente a nosotros es la ceiba. Su nombre en maya es Yashche. Yash es verde, Yashche significa árbol verde. Su nombre científico es ceiba pentandra. Para los antiguos mayas, la ceiba representaba la comunicación de los humanos con el cielo y el inframundo. En la actualidad, sus descendientes la respetan como sinónimo de sabiduría y resistencia. Y por tradición oral se ha conservado la idea de que es el árbol madre o árbol grande de todos los que existen. Hay una creencia según la cultura maya quiché que la persona que abraza el árbol puede volverse obesa, gorda, al igual que el árbol. Es solamente una creencia. Árbol nacional por la importancia que tiene para los guatemaltecos. El árbol produce un fruto y dentro del fruto hay un algodón al que se le denomina capoc, que se utiliza para hacer chalecos salvavidas, cinturones de seguridad, cojines, almohadas, ya que las fibras no compactan y absorben tanto el agua. Para los mayas, las ramas más grandes se extienden hacia los 4 puntos cardinales. Para el maya no existieron 4 puntos, sino 5, y el quinto punto es la ceiba por estar en el centro de la tierra. Cada punto cardinal está asociado con un color. El norte es de color blanco, símbolo de pureza. Sentadito. Sus comentarios. El este es de color rojo, que representa el sol naciente. El oeste es de color negro, donde muere y se oculta el sol. Y el centro es de color verde, que representa la ceiba.
¿Se recuerdan que la ceiba que vimos al inicio era más bajita? Sí. Y algunas tenían espinas. Uh-huh. Cuando la ceiba es joven, tiene espinas en el tronco y en las ramas y lo hace para protegerse de los animales herbívoros. Cuando la ceiba crece en lugares cerrados como los bosques, como esta por ejemplo, tiene que luchar contra las especies que están a su alrededor para alcanzar esa luz y eso hace que sean más altas que la que vimos al inicio. Porque las del inicio no tienen competencia, entonces lo que hacen es volverse más troncosas. ¿Alguna pregunta que tengan sobre nosotros? ¡Eso! ¿Me la mandará todo? No, eso ya. ¿O si todo se ve? Sí, es todo. ¿Entonces se toman fotos? ¿Pero si quiero se separan? Ajá. Esa piedra la utilizaron ellos para crear sus templos, para realizar sus templos, y ese hueco que quedaba lo impermeabilizaban con estuco, que no es más que una mezcla de arena, cal y resina de árboles para que el agua no se filtre. Tikal tuvo una población de 100.000 a 150.000 habitantes, una ciudad bastante grande, y ellos tuvieron que utilizar este sistema de abastecimiento de agua para poder tener a su población. Si se dieron cuenta, el lago está aproximadamente a unos 36 kilómetros de lo que es la ciudad de Tikal, o sea que dentro del parque no hay ríos, no hay lagos, no hay lagunas. Entonces ellos se ven en la obligación de crear este sistema de lagunas artificiales, estos canales que van a dar esas lagunas artificiales, que lo vemos en la parte baja de donde se quedó el vehículo, ¿verdad? De hecho, Tikal viene de la palabra maya, Tiakal, que significa en el ojo de agua, y es atribuido a uno de los depósitos más antiguos que hay dentro de la ciudad de Tikal. Dentro de ellos también hay cocodrilos, que es de la misma especie que hay en el lago Petén Itzá, y que para ellos también era un animal sagrado. ¿Alguna pregunta? Yo los veo muy callados. ¿Qué es lo que, con lo que impermeabilizaban? Con estuco. ¿Qué es eso? Cal, arena y resina de árboles. Pero la cal la producían a través de esa misma piedra. Quemar esa piedra caliza produce la cal. Y entonces ahí es impermeabilizado. ¿Cómo ver el cemento en la actualidad? Cemento, sí, pues. Exacto. Oh. ¿Vamos? ¿Ves? ¿Aprendimos algo hoy? Ya va a impermeabilizar mi casa. Es hamaca, va. Es como quemar a cucus, produce carbón. ¿Vamos a quemar a qué? Es como quemar a cucus, produce carbón. Cucus. Se están pelando cucus. Todo lo que están hablando de vos. Todo lo que, ¿ah? Primera vez que miro un tizón caminando. ¿Ah? Primera vez que miro un tizón caminando. Ese es el recorrido. ¿Ese es el recorrido? No es que... ¡Oh! ¿Por qué pegó? Por tu culpa. ¿Por qué? Él iba tranquilo, miraba por tu culpa, me pegó. Bebé. Ya pregunten mucha porque nos miramos así muy... Va, tengo que preguntar ahí. Que la... Los datos dan información. Claro. Pero hay que preguntar. Porque nadie sabía que era... No sé cómo se hace la cal. Vos no sabías. Seguimos el recorrido. Seguimos el recorrido. Estamos tomando una foto. Perspectiva foto, mire. Hola. Vení, buen chito. Sí, claro que sí, déjame. Ahí está. Fíjense, pues. Fíjense. Eso. Cucha. Eso, Tilín. ¿Puedo tomarme una foto con ustedes? Sí, con mucho gusto. Con ustedes también. Ah, con nosotros, con ah, todos. Sí, con todos, dijo, con todos. Entonces, mucho. Venga, Clara. Te voy a poner. Baila. Gracias. Gracias. Adiós. Imposible, no ¿A quién van a fregar hoy? ¡Hoy, tranquilos! Bueno, tenemos excursión. Ya lo machuqué. Te machucaste. Quiero llevar las botas. No, fíjate que nos estaban explicando todo lo de cómo los mayas hicieron unos canales para recolectar agua porque no hay ríos ni lagos ni nada acá cerca. Y Tipitío pregunta cómo se hace la cal. No, la cal no. No, el estuco, güey. No, el estuco, güey. El estuco. Ya. Y hay que tener como... No, lo que pasa es que yo pregunté qué era el estuco porque nos contaron de que ellos pegaban las piedras, los impermeabilizaban con estuco. Entonces pregunté qué es estuco. Y parte del estuco es la cal, va. Entonces no es lo que dice este. ¿De qué se hace la cal? Pregunté qué era el estuco, pregunté. No, pero mejor te pregunto porque te pusieron eso. Se me voló el tajón. Pregúntale. Agua. Agárrenlo. Ya iba a agarrar.
Bueno, bebé, aquí esta subida ha sido tal. Ahí llevo mis pasitos ahí que mucho. No, sí pesa mucha. Sí, pesa. No lo llevamos. Está mi llega, ya se mira, hay que agarrar un palo y ponerlo así y agarrarle las patas. Vos, Sony, un palo y lo amarran de las patas y de las manos. Y una vez se fue la fogata. Esa subidita, mucha, así nos va a sacar el jugo. Y dice que son 20 minutos así. Un cocodrilo. Sí, son 20 minutos caminando. 20 minutos caminando. Espérame, chico. Ay, mi río más. ¿Ah? Hacemos la pena. Ah, pero también vamos a rato. Corrido hacia las ruinas de Tikal. Acabamos de subir como 100 metros. De gradas, ya sentimos morirnos, pero todavía nos falta como media hora, ¿va? Sí. Sí. Come. Ahí va todo. Aquí él va el picado. Yo viene atrás. Él va a llegar a un animal. Sí, contanos que cuando nosotros demos todo el recorrido, ¿qué pasa? ¿Cómo? Cuando nosotros demos todo el recorrido, Tipitío, ¿qué va a haber? Ah, mira, pues cuando nosotros ya hayamos visto todas las ruinas y todo, Tipitío va a estar llegando ahí arriba, ¿va? Y va a haber una piedra y de regreso todos para afuera. Ahí lo traen remolcado. Y así es, amigos. Ahí vamos. El recorrido hacia las ruinas de Tikal. Creo que no sabes, no vas a saber por dónde vas, ¿no? ¿Qué otro camino, no? Ahí le mandamos la ubicación y ya cuando estamos en la capital. Deberíamos de cargarlo, Tipitío nos va a trazar un montón. Yo les digo un palo y lo amarramos entre las manitas. Ahí vamos. Y rebasamos. Ay, está resbaloso. Ay, que traje bota, mucha. Amigos, seguimos. Eso, mero. La próxima hay que dejarlo en el bus. Cabal, es mejor que cuide el bus el Tipitío, mucha. No, eso sí, aquel le va a parar a dolorido. Yo ayer con la caminada ya estaba muriéndome. Va, pero es que ayer recorrimos casi todo. San Benito. Le dimos vuelta a Flores. San Benito. Ay. Y la isla de Flores. Sí, haciendo bromas. Qué caminada. Aquí, mis amigos. Deberíamos de hacer. La culebra, vos, como no trajimos la culebra, sí, anda jodiendo. Sí, hombre. O hagamos la de algún turista. La del, ¿cómo se llama lo que hicimos ayer? La de Tipitío. La vuelta de la ranita, ¿cómo se llama? Ah, la vuelta de la. El paso de la ranita. La vuelta esa que donde brincamos. Ahí está, parla, ahí está, parla. Ah, pero no sé cómo se llama. Hola. Así es, amigos, estamos llegando aquí a la primera ruina. Después de haber caminado, que llevamos como 15 minutos. Entonces allá nos están explicando el nombre. ¿Cómo estamos? Y hace un momento nos estaban contando que en 1855 un recolector de chicle, porque hay árboles de chicle, estaba en la copa de un árbol que son muy altos y fue que divisó esta primera pirámide. Y ahí fue el descubrimiento de la biosfera maya. Ahí está, era, amigos. Así es. La primera ruina. La primera ruina. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Ahí vamos. Tipitío, no hay modo que venga. No, acá ya. Hay que tomar fotos ahí, mucha. Miren qué bonito. Dame una foto ahí. Así de lejos. Todo depende a qué hora lleguen, pero. Pues espérame, sopa la foto. Foto. De tu selva. ¡Cucus! Sí. Miren qué bonita, muchacha. Bueno, vamos a tomar la respectiva foto y ahorita regresamos. ¡Espala! Ya se cae. Se la foto, allá la foto. ¿Y qué vas hasta adelante? ¿Qué tenemos que ir? Vamos grabando vlog. Voy. Ahí está, aquí vas. Vamos a hacer la foto. ¿Va la foto, Parlan? Con Parlan chingo. Ese recorrido, muchachos, aquí es a la ruina de Tikal. Vaya. Uno. Chino. Sony vivo. Aquí estamos, amigo. Ahorita estamos. Ya casi llegando. Llegamos.
Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Muchas, si en este recorrido no bajo 10 libras. Verá, Acrópolis Central. Central. Ya llegamos. Wow. Estamos ingresando al verdadero mundo maya. Qué historia. Qué belleza, mucha. ¿Ah? Qué belleza. Qué belleza, qué historia. Enigmas que nadie ha podido resolver a lo largo de la historia. Solo vean estas construcciones. Aquí. Y los mejores ingenieros saben cómo. Sí. Qué bonito. Sí. Qué chulo. Mira cómo hicieron ese triángulo. Explícame. ¿Cómo? Oír, hicieron eso. Mira. ¿Sí? ¿Cómo vas a subir? Cansado pero contento. Todavía falta. Las fotos. Yo cansado. Pero enfócame. Es por ahí, yo me vine mal. Por ahí. Yo cansado. Pero Elliot. Pero no, derrotado. ¿Cómo van, mucha? ¿Cómo van? Nítido. Cansado. Cansado, pero. Oye, la pichona nos encontramos con un animal. ¿Así ahí estás vos mismo? Con un jaguar, con un mano araña. Miren cómo salta el grito, cómo salta el grito. Pues sí, Brian, no más creer, pero me dieron las piernas de la caminada ayer. Sí, marica. Miren qué bonito, muchacho. Miren. ¿A cómo se encaramó aquel ahí? Qué precioso eso. Elio. Y este es nuestro recorrido. Para foto ahí, ve. Tomando fotos. Mochilas. Elliot. Bien, qué belleza. Bonito. Todo bonito. Bien, qué bonito. Este es nuestro recorrido, ¿ah? Hacia Tikal. Así que estamos pasando la hotel. O mejor, miren esta hermosura, ¿eh? Era donde vivían nuestros ancestros mayas. Ahorita va al sueño. Vamos, bien. Tomar fotos, va. Vamos a tomar una foto. Vamos, amigos. Gracias, amigo. Ahí está sentadito. Sentadito. Así es. Miren qué bellezuras. No habían venido aquí. No. Primera vez. Aquí vamos. Miren esa belleza. Su mecha. Miren qué. Uy, en mis tiempos no estaban esos ranchitos. Miren qué belleza. Wow. Estamos llegando. Bienvenidos a Tikal. Si no estoy mal, esto es el. Eso. Bienvenidos a Tikal. Llegamos a Tikal, al centro. Este es el centro, ¿verdad? Esto es el centro, esto es lo mejor que tiene Tikal. Esto es el corazón de la ciudad de Tikal. So. Estamos en el corazón del mundo maya en este momento, cabal. Lo mejor de lo mejor que se ven en videos, que se ven en documentales. Todo lo que hemos visto muchas veces desde la televisión. Pues lo tenemos en este momento. Películas internacionales, historia. En este momento aquí está, te los presento. El corazón del mundo maya. Sí. No, te vas a dar largo, bebé, me tenés dos. De punta, de aquí. Te metes en cadilla, te vas para allá. Está clevedo. Aquí nos van a explicar en la sombra. Sí. Aquí nos quedamos. Vean qué belleza. Sí, qué belleza. Esto es el corazón de la ciudad. Esta es la Plaza Mayor. Las plazas eran lugares abiertos o lugares cerrados, rodeados por los edificios de los gobernantes.
En estas plazas se realizaban suntuosas ceremonias para alabar a los dioses. Se realizaba también el comercio en días de mercado. La Plaza Mayor de Tikal está compuesta por el templo número 1, el templo del Gran Jaguar. El templo del Gran Jaguar mide aproximadamente unos 47 metros de altura. Es el más importante porque debajo de la estructura, no dentro porque todas las estructuras son totalmente sólidas, se encontró una tumba, es el entierro 116, que es el entierro más rico que ha tenido la ciudad de Tikal. El gobernante que se encontró debajo de la estructura medía 1,80 m. Eso nos dice que los gobernantes tenían una mejor alimentación que los de la clase baja, que normalmente medían 1,60 m o 1,53 m. Y alrededor de la tumba encontraron 180 esferas de jade que formaban collares, pulseras, tobilleras, 90 artefactos de huesos, 37 de ellos esculpidos con una imagen de animales. Estoy, la verdad, es bien hermoso. Aunque uno entre veces. Aunque no, aunque. Sony. ¿Qué? Tome una foto, tome una foto. Llegué ahí, los cuasitos me vienen jalando, pero ahí estoy. Los cuasitos. Estoy. Está bonito. Yo no me quería perder esta oportunidad. Primera vez en mi vida que vengo yo a Tikal, una gran ciudad que dejaron nuestros antepasados, los mayas, nuestros ancestros, los mayas, para que nosotros hoy en día la vengamos a ver, la vengamos a disfrutar. Ahí sí que cuesta la entrada, pero ahí sí que vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Ya estamos aquí, miren. Tengo un montón de preguntas que hacerle a la guía, porque ya no me ha venido. Yo estoy. Ahorita lo voy a decir que me acompañas hasta allá. Ahí van a ver. Sí. Toma una foto, por favor. Una fotografía, tomar una fotografía. Es que yo no puedo, ¿tiene mareo? Me mareo, sí, me voy a subir a mí. Soy curso para que alguien pueda meter. Ah, me voy, pues. Cerrar los ojos, adiós. Salva, sí, dura. Meluda. Sí, y adiós. ¿Por qué? Pienso que me voy para abajo. Si viajamos a otro país, podemos viajar al de nosotros. Todo, Guatemala. TikToks, hay que estar aquí. ¿Ah? Fijo, ahí estamos haciendo unos de Croacia. Ah, sí. Hay un montón de cosas por el tema. Vos si sos paracaidista, vos que. Sí, pero es que mira, cuando yo me tiré del avión, yo solo miraba para, o sea, recto, no miraba para abajo. Entonces yo me tiré y ya consentí y ahí iba. Pero ver así es donde yo siento que. Esos amigos. Así es, amigos, miren, nosotros estamos aquí viviendo la experiencia muy bonita, la verdad. Allá está la guía de nosotros, está explicando al grupo. Yo aquí estoy abriendo la boca, miren. No me imaginé que fuera así tan estupendo. ¡Quisha! Amigos, ¿cómo están? Miren, ahora nos encontramos acá, a espaldas de nosotros, al Gran Jaguar, el templo número 1. Aquí viviendo la experiencia que solo Guatemala tiene aquí en Tikal. Nos sentimos tan orgullosos, satisfechos de tener todo esto, que hay muchos extranjeros que desde el otro lado del mundo vienen hoy a conocer estas hermosas. Nosotros estando tan cerca, ¿no venimos? Y pues tuvimos la dicha hoy estar acá y estamos muy contentos, sudados, con calor. Aunque no lo crean, sí llegué. Sí llegó. Vamos a tomarle fotos, allá, mira, por allá. Arriba, ¿qué? Sí, me llegó porque a todos. No te quiero contar, pero todo el grupo, nada de mochilas. El recorrido. ¿Va? Simón. Se ganó el programa. ¿Cómo así? No te quería contar, pero estaban diciendo que en lo que nosotros dábamos el recorrido y cuando veníamos de regreso, vos solo habías visto la primer piedra de la talanquera. Ya se dieron cuenta que no, que aquí estoy. Ya estoy viendo el Gran Jaguar. Ahí está un mono. Ah, no, ese es Cucus. Un mono, yo no sé, es Cucus. Vamos a ver ahí arriba, vamos. Ayúdame aquí. Mira, si ya hola. Amigos, ahí está Cucu, ve. Hola. Amigos, miren, les quiero mostrar vistas. Esta hermosa vista que tenemos aquí al frente, miren. Ahí está mal. Ahí está mal. ¿Está mal aquí? No, pues ahora vamos, sí, ¿qué? Ya no lo vamos a ver, vamos a ver. Aquí ve la foto. Si acá quieres, se va a poner ahí atrás. Disculpe, así son. Un saludo, bien. Gracias. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Estamos en vivo. ¿Cuándo la van a? Ese sale en Facebook nada más. Ah. Sí, en sí, Facebook. Soy seguidor de ustedes. Me llegas. Ahí se mira en Facebook. Ahí ponen la pantalla. Mira, amigos. Aquí está, ¿eh? Miren qué belleza. Amigos, miren.
¡Qué belleza! Es una pregunta, este es el jaguar. El gran jaguar. Gran jaguar. No, ah, gran jaguar. Aquel, el templo 2. ¿Eh? Sí. Ah, no, pero que supuestamente íbamos a subir el gran jaguar. No. No. No, ah. Es aquel. Solo ese. Sí. Miren, amigos, qué belleza. Sí, se mira bien alto, va. Sí. Mira la verdad, ya te imaginas que vayas. Para vos se mira el doble de alto. No, pero o sea, imagínate que vayas por... y te llevas así para atrás. A la gran. Qué belleza, amigos. Gracias. ¿Cuánto nos tardamos en subir para de allá para acá? Y imagínate ahorita de aquí para allá con el chaparrito, pues mal. Casi me rompo la cabeza ahorita. Que ya se rompe la morra. Está resbaloso. Ah, qué bonito, miren, mucha, qué belleza. Qué hermosa. Ese es nuestro recorrido a las ruinas de Tikal. Ahí está el gran jaguar, el templo de Voz. Ay, yo bien bruto. Están... Estoy viendo aquí con los cucos. Vamos a tomar una fotita ahorita. Fotita. Una foto. Una foto. ¿Cuál es? Respectiva foto. Nos vemos en un ratito, nos vemos en un rato, amigos. Eso, amigos, no se pierdan de esta sintonía, que le vamos a llevar muchas sorpresas más. Nos vemos. Así es, amigos, y nosotros ya estamos a punto de terminar el recorrido. Ahorita vamos hacia el mundo perdido. Es uno de los templos más antiguos que hay acá en Tikal. Y vamos a subir al templo más alto. Tendremos una vista de 360 grados, así bueno, que pilas porque vamos para allá. Estamos a 2 minutos. 2 minutos. Síganos. El mundo perdido. Di bien la información. Es una pirámide. No, ¿dónde está? Es una pirámide. ¿Qué dije? Un templo. Ah. Un templo. Ahí está, ya lo corrigió. Tony, mundo perdido, no donde vos estabas la otra vez perdido. Vamos. ¿Qué diferencia tiene pirámide y templo? Ah, la pirámide es así. Son truncadas en la parte de arriba. Y los templos tienen una pequeña entrada o un cuadro. Oh. Por acá, por favor, ahora ya saben, amigos. Pero eso no me lo dijo. Ahora ya saben, explicar ahí el templo y pirámide. La diferencia entre templo y pirámide. El templo tiene una entradita. ¿Cómo fue la palabra correcta? Como casita. Hay una puerta, ¿no? Es una casita. Y la pirámide es una pirámide. O sea que no tiene nada. Cuadrado. Es No. Es como que tuviera una casita. Es una casita para bebés. ¿Dónde está bebé? Ciudad perdida, ese es el que. Mira, estamos en nuestro blog. Estamos. Aquí de Facebook, estamos en vivo. Estamos en vivo y estamos aquí en el mundo perdido. Y ahorita vamos al templo, ¿qué? No me acuerdo qué templo es este. Un templo que se mira a 360. Es el mirador. Mirador, dice. El mirador, dice. El templo mirador, dice. El templo mirador, dice. Que bajes a tomarte una foto. Es mula también. ¿Y quién está en la mira? Desde Guatemala, el mundo está en la mira. Y desde esta gran nación, transmitimos con amor lo hermoso de mi gente, su alegría y buen humor. Y como una gran familia, seguimos trabajando para hacer de nuestra patria una gran nación. En la mira con cariño. Nuestra misión es una bendición. ¿Qué tal, Dimitivo? Ahorita te vas a marear vos sentado. ¿Qué te cansas? Ah, mira. Piernotas vamos a llevar ahorita, A limonada sí le va a servir este ejercicio. Ahí ya me dio miedo, se parece a la torre de 34 pies. Ay, mucha. Este recorrido. De tanto silicón en las piernas, no aguanta. Mira por abajo. No aguanta. No aguanta el sol. Tanto ejercicio y no aguanta. Jesús, María José, ¿cansadas? Ah, ya me mareé, todo mira para abajo. Sony, mira para abajo. No sé. ¿Por qué? Me mareo. Dice la señora que ponga un elevador. Por favor. Bonito está ahora la subida, la bajada. Precisión. Ah, no. Resbaladitos. Aquí ve, como de niño. Sí. ¿Hay señal? Sí, aquí sí. La señal más cara de mi vida. Ya tengo hambre. Más cansada que acá. Pasa, Sony. Espérate, estoy quemando las manos. Si paro ahorita. Sí, me quedé con tal. Mira, aquí son tan. Tu inmunidad. Deberían de poner resbaladeras para bajar. ¿Cómo? Te puedes resbalar ahí. Tienen que belleza. Graba esto. Bueno. Vamos. Amigos, bueno. Miren. Ya llegamos, amigos. Miren qué belleza. Qué
¿Qué dice Cucu de todo esto? Que ni siquiera se le ha visto la carita ahí. No. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita estar aquí en Tikal. Hemos visto mucha fauna, algunos animalitos que nos han cruzado ahí en el camino. Y pues es bonita experiencia, así como ahorita subimos aquí estas graditas, que la verdad sí nos cansó bastante. Pero aquí andamos, valió la pena, disfrutando del... Miren qué belleza. Del... Vamos a tomar la respectiva foto, muchachos, todo el grupo. Ya me cansé, dice. Miren qué belleza. Lo bueno que la bajada es más fácil, rodando, señores. Una respectiva foto. 1, 2, 3. Vamos con Centavito. Eso me recuerda cuando nos estamos tirando del avión. A mí me recuerda cuando me mandaban a correr al Monticulito y todavía... Ah, las IVOs. Al Monticulito y todavía a... ¿Cómo se llama? Perro de pecho tierra. Y por decir la frase mala, ir a dar unas 5 vueltas. Ja, sí, ve. A la pista belleza. Con el pavimento caliente. Amigos. Así es, amigos. Llegamos. Estamos acá en el mero centro. En el meritito lugar... que tanto nos costó llegar. Muy contentos, miren, ahí está Tipitío. Nos tienen para las fotos, miren. ¿Quiere subir a la ruina? No sabe que no va a llegar ni a la primera. Miren qué belleza, mucha. Tal y como se miran las fotos de... Sí. Me voy a llevar a Cucus y a Chinchilete a tomar las fotos, vamos, mucha. Fotos, va. ¿Qué manda, papá? Vamos a... ¡Bueno, amigos! Estuvieron viendo este en vivo de Facebook. Ahora nos encontramos nosotros acá en Gran Jaguar. Aquí estamos terminando el recorrido. Ya se dieron cuenta qué bonito es. Así que los invitamos que vengan ustedes, familia guatemalteca. Traigan a todos los paisanos guatemaltecos y tienen, extranjeros. También traigan los que aquí... En la cuna del mundo maya, acá está en Petén, recomendadísimo. Si viajamos a otros países, ¿por qué no viajamos al de nosotros si tenemos tesoros? Estamos aquí cerquita. Exacto. Hay que caminar bastante, sí, también es cierto. ¡Vamos, señores! ¡Síganos en las redes sociales! Vamos a seguir el recorrido, pero este es el final. Adiós.